Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Señor, los que lo temen, que el pueblo de Israel
siempre lo adoré. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjala, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien,
porque a los pobres los tienen siempre con ustedes. Pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Preparen ahí la cena. Los discípulos se fueron. Llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los doce. Estando a la mesa cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los doce, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se disiparán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo: tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo.
aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los escribas y ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo, llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las Escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más en una sábana, y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a la casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre, para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte, y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres, y en tres días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aun en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente
y le dijo, «Tú también andabas con Jesús Nazareno». Él lo negó diciendo, «Ni sé ni entiendo lo que quieres decir». Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes, «¡Ese es uno de ellos!». Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro, «Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo». Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar, «No, no conozco a ese hombre del que habla». Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús, «Antes de que cante el gallo, dos veces tú me habrás negado tres», y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Él respondió, «Sí lo soy». Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan». Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaban entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo, «¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?». Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar, «¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos?». Ellos gritaron, «¡Crucifícalo!». Pilato les dijo, «Pues, ¿qué mal ha hecho?». Ellos gritaron más fuerte, «¡Crucifícalo!». Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandar a azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo, «¡Viva el rey de los judíos!». Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando la rodilla, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, «El rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, «Fue contado entre los malhechores». Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole, «¡Anda! Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz». Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían,
ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos un momento de rodillas. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos. Entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor, y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y además de ellas, otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Hermanos, las lecturas de este Domingo de Ramos ponen ante nuestros ojos a un Mesías un tanto incomprensible. Isaías nos presenta al siervo de Yahvé lleno de golpes y ultrajes. San Pablo, en la carta a los Filipenses, nos habla de cómo Cristo se despoja de su rango divino y se hace uno de tantos. En el pasaje de la entrada a Jerusalén, que escuchamos antes de la procesión de entrada, Jesús, triunfante, va, sin embargo, montado en un humilde burrito.
Finalmente, el relato de la pasión según San Marcos, que hemos escuchado, nos presenta a un Cristo agobiado, maltratado, burlado y humillado, pero en medio de todo esto, Él es el Rey y el verdadero Hijo de Dios. Jesús entró en Jerusalén y quiere entrar en nuestras propias vidas. Preguntémonos cómo lo vamos a acoger durante esta Semana Santa. De manera muy señalada, estos días se prestan para una reflexión, en especial sobre la persona de Cristo que nos salva a través de su pasión y resurrección. Por eso, la Iglesia al comienzo de la Semana Santa nos ofrece el relato de la pasión de Jesús. A la luz de este relato, podemos reflexionar sobre el sentido que tiene para cada uno de nosotros la entrega de Jesús en la cruz. Y para esto nos pueden ayudar dos ideas. La primera nos la dice San Pablo: me amó y se entregó por mí. Es una reflexión que centra el misterio de la pasión y la muerte de Jesús. La otra idea de San Juan dice: nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. El Señor ha muerto, ha sufrido por nosotros sus amigos. Caminemos este camino de la cruz, el Via Crucis, junto a María. Y con ella tratemos de profundizar este gran misterio de amor de nuestro gran Dios. El Padre, que tanto amó al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Que así sea. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, Dios Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Imploremos, hermanos, a Jesús, el sumo sacerdote de la fe que profesamos, que en la cruz presentó, con lágrimas en los ojos, oraciones y súplicas al Padre. Lloremos también nosotros por todos los hombres. Después de cada petición decimos: ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Para que el Señor, que en la cruz se excusó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y de la paz. Oremos. Señor, ten piedad de nosotros. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones. Oremos. Ten piedad de nosotros, Señor. Para que el Señor, que en la cruz se experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envíe a su ángel para que los conforte. Oremos. Ten piedad de nosotros, Señor. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición
y nos admita después de la muerte en su paraíso. Oremos. Ten piedad de nosotros, Señor. Dios todopoderoso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con la pasión destruyera el pecado y la muerte, y con su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, 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 Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también
de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestra voz a la de Cristo, pidamos al Padre, especialmente, que perdone nuestros pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un buen domingo y que vivamos especialmente esta Semana Santa con un verdadero espíritu cristiano.